Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una repolarización capilar. Yo ya se las he enseñado en otros videos, pero cada vez se las enseño con diferentes ingredientes. Esta es, tiene una mezcla de cositas caseras con mascarillas o acondicionadores diferentes. Es un tratamiento intensivo para reparar estos cabellos que están muy deteriorados, que ya están muy quemados. Y lo que hace es que nos repara, nos restaura la fibra capilar y actúa como hace una capa protectora con todos estos ingredientes. Nosotros vamos a poner todo esto mezclado y pues obviamente cada uno tiene diferentes nutrientes y con la plancha caliente le vamos a poner aluminio y vamos a sellar. Quienes ya lo han hecho ya saben cómo es. No se quema el cabello para nada. No se va a dañar su plancha porque yo llevo usando la misma plancha desde hace mucho tiempo y haciendo estos tratamientos y no se tiene por qué dañar. Por eso la estamos protegiendo con el aluminio para que no se moje la planchita. Y bueno, esto les va a encantar. Sobre todo, bueno, o sea, si no lo tienen quemado, pero se quieren hacer algún trabajo como, no sé, ya sea un tinte, una decoloración, algo así. Puedes hacerte este tratamiento unas semanas o incluso una semana antes para que su cabellito esté más fuerte y no quiere decir que no se les va a maltratar con los decolorantes y eso, pero va a ser menos porque el cabello ya está como un poco más protegido. Así que bueno, vamos a mirar cómo se prepara esta mascarilla y después nos vamos a poner eso en el cabellito limpio, por cierto. Aquí yo ya me lo lavé y lo dejé secar y así nos la vamos a poner. Para esta repolarización vamos a utilizar medio aguacate. Esto es media pieza de aguacate. Lo que hice fue simplemente ponerlo en la licuadora. Le puse un poquito de agua y lo licué muy bien. ¿Por qué lo metí a la licuadora? Porque no quiero grumos. Y vamos a utilizar una cucharada grande de yogur natural, la marca que tú tengas. Y aquí es la parte más importante que son acondicionadores o tratamientos que tú tengas. Estos yo los consigo en, ya sea en Sally, en el supermercado, en el Soriana, en Walmart, incluso en Mercado Libre. Aquí voy a utilizar este que es aceite de coco. Esto es un acondicionador. Esto es un tratamiento que trae vitamina E. Esto es otro acondicionador que trae aceite de argán. Y aquí tengo otro acondicionador que es de biotina y colágeno. Y de todo esto los vamos a utilizar todos los sobres y de esto vamos a utilizar una cucharada grandecita. Aquí en cuanto a las marcas, no tiene que ser precisamente los que yo les estoy enseñando. Pueden buscar acondicionadores o mascarillas que tú tengas cerca de tu supermercado o incluso que tengas en casa. Entonces, en un refractario vamos a empezar a poner todos los ingredientes. Vamos a poner la media pieza de aguacate. La cucharada grande de yogur natural. Yo creo que voy a poner dos porque la cuchara no está tan grande. Y ahora ponemos los acondicionadores o tratamientos. Una cucharada. Ponemos este de aceite de coco.
Ok, ahora sí tenemos esto bien mezcladito. Miren qué buena consistencia tiene, quedó súper cremoso. Entonces estamos listos para ir a aplicarnos este tratamiento y repolarizar nuestro cabellito. Como para esta repolarización vamos a utilizar la plancha, le vamos a poner papel aluminio. Es importante ponerle papel aluminio para que nuestra planchita no se dañe, y debo aclarar que la plancha no tiene por qué dañarse. Este tratamiento lo he hecho con esta plancha que incluso está súper viejita y no se ha dañado. Así que vamos a cubrir esta plancha con papel aluminio. El lado brillante queda hacia afuera, así que vamos a proteger bien esta planchita. Que quede bien apretado para que a la hora de planchar no se salga este aluminio. Bueno, una vez que tú ya preparaste esta mascarilla, miren, me salió bastante y de verdad quise hacer bastante porque luego me hace falta y tengo que volver a preparar. Si es mucha para ustedes y les llega a sobrar, no pasa nada. Lo único que van a hacer es que lo que sobre lo ponen en un refractario, le ponen tapita, lo guardan en su refri y cuando les toque su próxima lavada de cabello, lo pueden usar como una mascarilla, se ponen una bolsita, un gorro de baño, se lo dejan 40 minutos y también les sirve como mascarilla reparadora. Ok, ya que vieron cómo se le pone el papelito aluminio a la plancha, yo aquí ya la tengo en, voy a ponerle 210 grados y vamos a dejarla que se caliente bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el cabello y vamos a empezar a poner la mascarilla. Vamos poniendo la mascarilla y después de eso yo voy a empezar a pasarle de a pedacito la plancha. Le vamos a dar unas de 6 a 8 pasadas sobre cada mechoncito. Como aquí tengo una brocha, agarramos mascarilla, ponemos, masajeamos, está bien suavecita. Y empezamos a pasar. Van a escuchar como no pasa nada, el cabello no se va a quemar, la plancha tampoco se va a dañar. Entonces vamos a darle una, dos. Esto es un trabajo que lleva bastante tiempo, así que bueno, tómense su tiempo con paciencia, mechón por mechón, para que de verdad esto se fije al cabello y nos quede súper bonito, nos lo hidrate muchísimo. Ahí está, creo que ya le di como 8 o 9. Y así lo vamos a hacer con cada mechón, eso es, poner, incluso si pueden hacer como los mechones más pequeños, está bien. Si alguien les puede ayudar, muchísimo mejor. Yo miro para allá porque allá tengo espejo y ahí me veo. Entonces así, y pasamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí está. Y así vamos.
Bueno, ahora sí, después de unos 40 minutos, obviamente yo les enseñé nada más un pedacito, después me fui al espejo cerquita, me llevé mi mascarilla, me llevé mi planchita y lo hice con toda la calma del mundo. Obviamente yo les enseño poquito para que sepan el proceso, pero no para que se aburran. Ustedes en su casita tómense el tiempo como lo hice yo. Miren, la plancha está bien, simplemente que las láminas están súper sucias, el aluminio, y después de eso tú retiras ya que esté fría, las laminitas estas y pues a darle una limpiadita a la plancha y listo. Tu planchita no tiene por qué dañarse. Ahora, después de que ya hiciste eso, vamos a ponerle ya sea una bolsa, ya sea un gorro de baño. Yo le voy a poner esta envoltura que me gusta mucho porque le aporta como mucho calorcito, como que ese calorcito se concentra ahí. Y lo vamos a dejar 40 minutos. 40 minutos y después lavamos. Es importante que cuando vayas a lavar lo hagas unas 3 veces porque como fijamos con la plancha estas mascarillas, estos acondicionadores, puede que les quede grasoso, entonces dense unas buenas lavadas. Si tú sientes en el baño que necesitas un poquito después del champú de humectación, aplicas un poquito de acondicionador y si no, pues no es necesario. Y después de eso, pues ya vamos a ver cómo nos queda el cabellito. Ahora sí, he terminado de arreglar mi cabello y cómo me gustaría que pudieras tocar este cabellito porque está tan 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 suavecito, pero tan suavecito. Se siente la textura de cuando recién te aplicas una queratina de alaciado que te queda así como muy suavecito, como no sé, como muy terso. Así siento el cabello. Yo tenía meses sin preparar una repolarización por el trabajo que lleva, porque lleva mucho tiempo, pero vale la pena. Esta es una nueva versión. Quiero que la pruebes y que me cuentes qué tal, porque a mí me encanta, me parece maravilloso. Y nada, si sientes el cabello como que ya ni las mascarillas te funcionan, como que ya no lo sientes ni siquiera suavecito, como que no brilla, porque esto te da mucho brillo y mucha suavidad, entonces quiero que pruebes esta repolarización y que me cuentes, por favor, cuáles son los resultados en tu cabellito, porque recuerden que no todos los cabellos son iguales. Siempre me preguntan que si utilizo protector de calor. Sí, siempre utilizaba uno de Keratin, pero acuérdense que en el video pasado les enseñé a preparar su propio protector de calor y este está buenísimo, es el que estoy usando y me encanta. Así que si no lo han visto, corran a preparar su propio protector. Es súper, súper fácil y muy nutritivo. Te hidrata, te nutre y no te da nada de grasa en el cabello. Ahora sí. Yo me lavé el cabellito 3 veces, como les dije, y no quedó nada grasoso. Han habido ocasiones donde me aplico la repolarización y si no me enjuago bien, si no me aplico bien el champú, me queda como pesado el cabello. En esta ocasión no fue así, me quedó muy suave, muy manejable, me encanta. También les quería comentar que ya casi me toca pintarme el cabello. Cuéntenme si les gustaría que les grabe el proceso, el color, la marca y les comparta todo esto porque me han preguntado que qué tono traigo. Entonces, bueno, si lo voy a teñir,
no todavía, pero cuando lo haga díganme si quieren que lo grabe. Y bueno, ahora sí, eso fue todo. ¿Cada cuánto se pueden aplicar esta repolarización? Que es una de las preguntas que más se hacen. Es por ahí cada 3 meses, no porque es un tratamiento bueno, me lo voy a aplicar cada semana. Eso es un tratamiento muy fuerte, entonces lo podemos aplicar cada 3 meses. Yo lo aplico como de 3 a 4 veces al año y es suficiente. Hay muchas mascarillas para mantener esta suavidad, para mantenerlo hidratado, para las puntas, pero este es un tratamiento más intensivo. Buenísimo, de verdad te lo recomiendo. Y ahora sí, ya sí me faltó decirles algo, no tengan duda en hacerme saber ahí en los comentarios sus duditas, escríbanme por favor y yo te voy a responder. Las mascarillas las conseguí en el supermercado, acuérdense que pueden conseguir en Sally, en Walmart, en Soriana, en Amazon, en Mercado Libre, no tienen que ser las mismas marcas, pueden utilizar diferentes y lo mismo con el yogur, no tiene que ser la misma marca, pueden ser diferentes marcas. Ahora sí, si tienes Instagram, te voy a dejar por aquí el de ejercicios, donde les comparto mis rutinas de ejercicios. Les voy a compartir por aquí el otro, donde les estuve compartiendo cositas de mi cabello, como queratinas, alaciados permanentes, cosas que yo le puedo estar aplicando a ustedes y que yo me aplico en mi cabello. Y por aquí les dejo el personal donde les subo fotos y estoy con ustedes platicando. Y siempre que tienen alguna duda, ahí siempre estoy respondiéndoles. Si el video les gustó, les sirvió de algo, tú me ayudas muchísimo dándole like. No olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que yo suba un nuevo video la notificación. Y bueno, los quiero muchísimo, les envío un abrazo grande, grande, besitos. ¡Muah!